Irina Baeva conmocionó a sus fans tras darse a conocer que Gabriel Soto influyó directamente sobre su expulsión de Mira Quién Baila. La polémica salida de Irina Baeva del reality de baile de Televisa suscitó toda serie de especulaciones sobre sus motivos para abandonar el ambicioso proyecto de San Ángel, pues la actriz manifestó abiertamente que no estaba de acuerdo con el formato en que se estaba manejado el programa. De acuerdo con un video publicado en YouTube por Chacaleo, la producción de Mira Quién Baila le pidió a Baeva que compartiera con la audiencia algunos detalles sobre su vida privada, sus gustos, sus amigos, su familia e incluso su relación sentimental con Gabriel Soto, con la finalidad de despertar la curiosidad de los televidentes y elevar el rating. Irina Baeva se negó a formar parte de las pretensiones del programa y fingió una lesión para ganarse la expulsión directa del concurso Mira Quién Baila. Sin embargo, esa no fue la única razón por la que la actriz decidió abandonar el show. Según Chacaleo, a Gabriel Soto no le gustaba que Irina Baeva apareciera con poca ropa y menos que pasara tanto tiempo ensayando con su pareja de baile, por lo que condicionó a la actriz para elegir entre su participación en Mira Quién Baila o conservar el romance que ambos están disfrutando. Ante las exigencias de Gabriel Soto, Irina abandonó el proyecto de Televisa en medio de críticas y comentarios negativos, pues puso en evidencia su poco profesionalismo y su falta de compromiso, cuestiones que no afectaron a la actriz, ya que continúa gozando de una buena relación con su pareja. Actualmente, Irina Baeva está concentrada en su recuperación y planea su regreso a la pantalla chica, pero dentro del mundo de las telenovelas, ambiente que le permitirá mantener su vida privada. Con información de Chacaleo Foto, Instagram, @IrinaBaeva, @MiraQuienBaila, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power by Facebook Comments. Smoke.